Hola, buenos días. ¿Cómo pasaron la noche? Ay, una noche terrible. Acá hizo una ola de frío en la madrugada y todavía tengo el frío en los huesos. ¿Y cuál es la perspectiva de la situación de ustedes? ¿Qué ha pasado? Y a la gente que pasa por ahí por el lado, ¿no has encontrado a alguien que sea que sepa de abogados y que le puedan poner un habeas corpus para protegerlo? Porque si ustedes van a Cuba, van a hacer. ¿Están animados ustedes? ¿Están desanimados? ¿Cómo se sienten? Bueno, nosotros lo que estamos es muy tensos, pero todavía seguimos con la misma posición de que a Cuba no regresamos. Nosotros no somos limoneros, somos víctimas de un régimen y queremos ser libres, queremos tener libertad de expresión, queremos poder votar por un presidente. Esas cosas en Cuba no las podemos hacer. Sufrir represalias seguramente. Dando un mensaje si lo están llevando a la fuerza para el avión. Ya lo último que quiero decir. Cualquier cosa,